El salmista, cuando tuvo una profunda convicción de pecado y de juicio, él dijo: yo voy a perecer y yo voy a ser condenado. Dijo: bienaventurado el hombre a quien tú no inculpas pecado. ¿Quién puede zafar? Si ustedes piensan y piensan y lo hacen en serio, yo soy un pecador, lo reconozco, y va a haber un juicio y un Dios extremadamente poderoso que me va a juzgar, a quien no puedo coimear, no puedo debatir con él. Y es real que hay un lugar de condenación, es real que ya no voy a tener una oportunidad. Me voy a presentar delante de él. El temor de Dios era abrumador, lo que el salmista sintió, y dijo: si hay alguien bienaventurado en este mundo, es aquella persona a quien Dios dice: no te tendré en cuenta tus pecados. Más que el dinero, más que el placer, más que el poder, nadie puede ser más bendecido que alguien le diga: no voy a tener en cuenta tu pecado. Eso dice el salmista. Y esa fue la promesa del nuevo pacto: no tendremos en cuenta tu pecado.